Señores, hola, ¿qué tal? Buenos días, placer. Trae mesura, compañera, trae mesura. Sí, no, ni es la palabra mía. Tengo que tenerla porque lamentablemente estoy afectada. Estoy disfónica. Miren, me voy a referir a un tema que nos beneficia prácticamente a todos. Y es el gran trabajo que ha hecho la Dirección General de Pasaporte, la gestión de doña Digna Reynoso. Excelente. Hay mucha gente que empezó a atacar a Pasaporte porque Pasaporte en algún momento tuvo, podemos decir, una baja dentro de los stocks de Pasaporte, pero hay que recordar que la Dirección General de Pasaportes duró casi 3 años, básicamente que la gente no viajaba, que se cerraron los aeropuertos, que no se emitían visas y que hoy en todas partes del mundo, incluyendo España, Estados Unidos, Europa completo, emitir una libreta de pasaporte cuesta mucho tiempo por la gran cantidad de personas que al mismo tiempo han querido renovar para salir de viaje o para un tema de visado o simple y llanamente para un tema consular. Esto ha provocado una gran cantidad de personas dentro de las instalaciones de una Dirección General de Pasaportes que estuvo diseñada a lo mejor para 400 personas y hoy se están atendiendo solamente en la sede principal alrededor de 800 y 700 por día, sin contar las solicitudes web que... ¿Por qué tan alta la demanda, Josefina? Bueno, hay mucha gente que está yendo a trámites migratorios. Pero hay mucha gente también que está viajando a Colombia, que no necesita visado. De verdad. Y hay otras personas que tú sabes que la vuelta a México, Guatemala, pues indiscutiblemente movió el interés de aquel que no viajaba o de aquel que simple y llanamente no quería pasar por trámites burocráticos con la embajada americana y dijeron, me voy por ahí que más directo. Esto disparó increíblemente la demanda. ¿Qué ha pasado con Pasaporte hoy en día? Siguen siendo muchos los dominicanos que quieren viajar, que quieren renovar. También venimos arrastrando lo que al principio se le pusieron sellos, que nosotros después tuvimos, le digo nosotros porque yo me encargo de la parte de comunicaciones de Pasaporte. Esos que tuvieron el sello, hay que emitir una libreta nueva. La realidad es que Pasaporte ha trabajado y lo pueden dar fe y testimonio lo que han ido a sacar libreta, pero también el personal que ha estado en las diferentes OPP. Es increíble el trabajo titánico que se ha realizado para llevarle a tiempo las libretas a quien lo solicite. La gente cree que el fenómeno VIP es que tú pagas y te entregan la libreta inmediatamente. No es así. ¿Qué tiempo dura eso, Josefina? En cualquier proceso VIP, cuando se habla de identificación nacional para ser reconocida a nivel internacional, tú tienes que esperar de 2 a 3 horas por la alta demanda en un día donde se supone que tú vas a atender 400 personas y hoy hemos atendido hasta 1.200 en un solo día, donde antes se atendían 400. Es normal que la hora se lleve a 4 y a 5, pero se te entrega el mismo día con el concepto, porque de no hacerlo así regular son 8 días. Ahora se ha implementado, que se retomó, pero con más modernidad y más actualización, la plataforma web que será lanzada en estos días, porque todavía es un proceso beta. Es un proceso que estamos implementando para que la gente pueda a través de la web inclusive renovar pasaporte. Pero dice uno, no, pero si yo soy web, tú tienes que entregarme el pasaporte. No, si yo no tengo tus huellas, yo tengo que analizarte en el backup. Es decir, tú vas a tener 2 visitas. Ahora, si es una renovación, ya yo tengo tus huellas. Solamente vas a aplicar huella cuando vayas a retirar la libreta. Entonces veo un reporte que hace un diario de circulación nacional. Yo regularmente no desmiento a periodistas, pero en este caso, señores, esa no es la realidad de Pasaporte. Vaya Pasaporte. ¿Que hay citas que están lejos? Sí, porque es que el gran cúmulo de gente, tenemos todavía un stock
de más de 170 mil gente en espera. Pero ¿qué pasa con esa gente? No van a viajar, no tienen emergencia, hicieron una cita. Ahora, si usted tiene una emergencia, usted va a pasaporte con su vuelo, con la justificación de la emergencia, y se le emite su pasaporte. No es verdad que pasaporte siga dando de qué hablar. En algunos momentos el sistema se cae, como se cae para el Banco de Reservas o para cualquier institución que tenga tecnología. No seamos habladores, no dañemos las instituciones que están trabajando, solamente haciendo daño por tener una justificación para plasmar a lo mejor algún inconveniente de alguien que se ha llegado a nosotros.